Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño para esta temporada navideña, ya que se acercan y estamos a un mes, chicas, o a menos del mes de que empiece la Navidad, el mes de la Navidad. Y pues bueno, les traigo a compartir este diseño. Espero que les guste mucho, que lo recreen, que lo compartan, que le den su like, su comentario y se suscriban al canal si no están suscritos todavía. Aquí estamos haciendo la parte de la uña del dedo índice, la estamos haciendo como un difuminado, perdón, con una aplicación del Cover Nude de la marca de Fantasy Nails. Este cover lo vamos a estar difuminando en toda la base de la uña, o aplicando, como le quieran decir ustedes, aplicando o difuminando en toda la base de la uña. Después, en el dedo anular, ese es el dedo anular. En el dedo medio vamos a estar haciendo la técnica de reversa, vamos a estar alargándola un poquito más hacia abajo de peralte, porque recuerden que la uña está larga y la reversa se tiene que hacer a lo largo de lo que es la uña, dependiendo del color que vayamos a estar aplicando. ¿Cómo les puedo decir, chica? Como que me trabé ahí, no sé si me expliqué. La técnica de reversa se hace a largo, dependiendo el largo de la uña. Si está muy larga, pues hay que alargarla un poquito más para que se vea estructurada lo que es la uña. Disculpen si se oyen carros, pero estamos aquí pues editando en el salón y pues hay mucho carro, chicas, pasan muchísimos carros. Y bueno, como ustedes pueden observar ahí, estamos terminando lo que es la técnica de reversa. Así me quedó. Yo no la limo de las orillas, nada que ver. Yo solamente como me sale, así es como la dejo. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este color rojo de la marca de Coco. Vamos a estar aplicándolo en la base de la uña de la punta para hacer la extensión, como se le puede decir, como que para completar lo que es la base del francés. Vamos a estarlo haciendo en la aplicación de esta manera, subiendo el color muy bien hasta anclas de tensión, para que nos quede muy muy bonita lo que es la preparación de esta uña, para después pues encapsular, ¿no? Recuerden que tenemos que encapsular esos tonos, ya que son colores de acrílico, y pues estos si los limas, vas a desvanecer lo que es la tonalidad del color. Vamos a estar aplicando esa mezcla, que también es de la marca de Coco. Vamos a aplicarla solamente como un baño de sonrisa hacia abajito, sin llegar a tapar el mismo rojo. Y después, aquí en la uña del dedo índice, vamos a estar haciendo la aplicación de este color rojo, que es de la marca de Coco. Como les dije, es un rojo sangre intenso, chicas, ya que estos colores son los que se necesitan para la temporada de Navidad. Tiene uno que otro destellito ahí de decoración, pero no muchos, entonces por eso utilicé este que estamos aplicando aquí a continuación. Este lo vamos a difuminar solamente de área de cutícula, tratándola de sellar muy bien la misma, para que el color pues quede bien presionado, ¿no? Y que no haya levantamiento prematuro. Ahí disculpen el desenfoque, se desenfocó un poquito, pero no pasa nada. Así me quedó la aplicación. Ya después de esto vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular lo que es la uña del dedo índice desde el área de peralte, con una perlita más o menos grande, a mediana. Vamos a difuminarlo hacia ambas partes, hacia arriba y hacia abajo, para que el acrílico nos quede uniforme en la uña. Después de eso, traemos otra perla en el área de cutícula, y esta la vamos a difuminar de área de cutícula hacia área de peralte, para unirla con la perla anterior. Recuerden, chicas, siempre humedecer las bases muy pigmentadas, como en esta ocasión fue este rojo, la tuve que humedecer antes de encapsular. Aquí estamos limando con una lima 100-100, quitando faldones laterales, dando cuadratura a la uña, y después una lima envolvente para darle estructura final, tratando de sellar muy bien el área de cutícula. Recuerden que el área de cutícula, chicas, se sella solamente hacia un lateral, ya sea derecho o izquierdo, nunca hacia los dos, porque quitas acrílico de más o puedes lastimar a la clienta. Después vamos a pulir. Hay que pulir muy 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 bien lo que es la uña, y después vamos a sacudir perfectamente bien. Así es como me quedó ya el limado y el pulido, como pueden ustedes observar. Aquí en la uña del dedo índice la hice de este color tonalidad piel, porque vamos a estar haciendo al Santa. Se supone que es el Santa, chicas, pero ustedes saben que yo no soy muy bueno para la mano alzada. Yo hago lo que se puede, o trato de intentar hacer lo mejor posible, lo más bonito, para que ustedes tengan pues algo, o de perdida alguna idea de dónde agarrar para poder hacer sus propios dibujos o sus propios diseños, chicas. Yo solamente les traigo a compartir pues lo que me sale de la mente, ¿no? En esta ocasión el video está súper súper lento, o no tan lento, sino que en tiempo real no lo aceleré, para que ustedes vayan viendo los trazos que vamos tratando de hacer. Aquí hicimos lo que es la bandita de la parte del gorro, pero después aquí vamos a estar haciendo lo que es la barba, chicas. La verdad, yo no soy tan bueno para la mano alzada, chicas, pero pues el intento le hago, la verdad. Yo solamente me imagino el Santa Claus y digo, pues más o menos así estás. No sé si te pinte muy bien, pero más o menos así vas a quedar. Y bueno, aquí le estamos haciendo lo que es la base de la barba. Recuerden que el Santa pues es barbón, tenemos que ponerle su barbita así súper bonita.
Vamos a darle color. Estoy utilizando, chicas, también, por si les interesa, unos liner que son de pelo sintético, no son con Linsky, pero me han funcionado súper, súper, súper bien. Solamente hay que cuidarlos, no hay que limpiarlos con acetona. Hay que limpiarlos con el Synergy White o con cualquier limpiador, pero que no sea con acetona. Te duran bastante tiempo. Aquí vamos a estar haciendo la forma de los ojos. Recuerden, chicas, que hay que tener pulso. Yo tengo un pulso de maraquero, pero pues ahí leí así el intento, chicas. Ustedes saben que yo le hago el intento y, y trato de hacerle lo mejor posible, lo más bonito, pero pues bueno, pues ahí me va quedando. Después lo rellené fuera de cámara para no tardar mucho con ustedes, para no estarlas aburriendo. Aquí vamos a estar formando lo que son las partes de las cejas. Recuerden que son blancas también las cejas del Santa Claus, o no sé cómo chingados se le diga, chicas, pero bueno, en fin, ahí están las cejitas. Fue con el barbero y le quitó la ceja del medio para que no pareciera Frida Kahlo, pero pues bueno, chicas, ahí quedó. Aquí lo que estamos intentando hacer es como el tipo del bigote, pero aquí solamente haciéndole, le estoy haciendo lo que es la silueta. Aquí se ve medio feo el Santa Claus todavía, toda se ve pues feíto, todavía no agarra la forma. Ahí ya más o menos le rellené. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer el gorro, después vamos a estar trazando los ojos y todo eso, pero pues poco a poco. Recuerden que no soy el mejor dibujante o el mejor técnico en mano alzada, pero de hecho me debería agarrar un cursito, chicas, de mano alzada, pero pues bueno, yo le hago el intento como se puede. Estamos formando el gorro, en esta ocasión lo hice hacia arriba porque ya que muchas veces se está utilizando ya de esta manera el gorrito, he estado mirando en las redes sociales que ya el gorrito lo hacen hacia arriba para no batallar, y pues bueno, yo también lo hice así para no batallar, chicas, la verdad, la verdura para el caldo de res. Ustedes saben muy bien que aquí se dice todo lo verdadero. Y bueno, ahí quedó el gorrito. ¿Cómo me quedó, chicas? Ustedes vean, ¿se está pareciendo Santa Claus o parece un reno o qué parece? Ustedes díganme aquí la verdad, digan las cosas como son. Recuerden que en este canal se dice toda la verdad y pueden poner en comentarios qué tal les pareció este diseño, este Santa Claus, o si ustedes lo harían mejor, me pueden mandar fotitos al Instagram. Ya saben que mi Instagram está en la descripción del video y me pueden contactar por aquel rumbo. Recuerden que por aquel rumbo me pueden contactar y yo con mucho gusto les estaré dando mi opinión acerca de su Santa Claus. Ahí le dejé los ojitos como que está volteando como si a un lado, chicas, como si él estuviera viendo qué están haciendo con mi cara. Pero pues bueno, chicas, es lo que se puede hacer, la verdad es lo que se puede hacer. Y pues yo con mucha ganas y entusiasmo yo hice este Santa Claus, la verdad, chicas. Hice este Santa Claus con muchas ganas. Miren, la bolita aquí me había quedado muy chiquita, como que yo dije, no, hay que ponerle una bolita más grande. Y le hice una bola más grande. Más adelante lo van a ver y se los voy a estar mostrando cómo es que quedó el Santa Claus. Aquí vamos a pegar algunos cristalitos, muy poco cristal, chicas, porque la verdad la uña no requería tanto cristalito y ya con el Santa Claus pues tiene su decoración más que suficiente. Pero pues de todos modos, aún así, recuerden que a mí me gusta el bling bling y pues le vamos a estar aplicando lo que son los cristales. Vamos a aplicarle 3 cristalitos en esta uña y después en las otras uñas no me acuerdo cuántos son, pero ustedes lo van a ir viendo aquí junto conmigo. Chicas y chicos, porque yo sé que hay chicos también como soy yo, hay más chicos. Si no están suscritas o suscritos a este su canal, ya llegaste hasta el punto de este video en lo que yo te estoy diciendo, pues te invito a que te suscribas, a que le des un me gusta al video si te agradó, si te gustó de perdida la conversación. Si el diseño no te gustó, pero la conversación, pues dale un me gusta, compártelo para que más gente llegue a este canal, para empezar a crecer más en la comunidad de los divos neos y las divas neos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Dejen su comentario para saber si les gusta o no les gusta mi trabajo. Necesito que me dejen sus comentarios. No se queden mudos. Comenten, digan, critiquen. Que sean críticas constructivas. Porque si son críticas malas, chicas, me las voy a poner en su lugar. Ya saben cómo soy. Entonces, críticas constructivas se aceptan. Yo no soy de los que me voy a enojar porque me dicen que una cosa me quedó mal o que la pudiera hacer de otra manera y todo eso. No, yo no me enojo de eso. Yo me enojo cuando critican el trabajo y ni siquiera hacen uñas. Pero si ustedes me ponen una crítica constructiva, claramente yo la acepto con mucho, mucho entusiasmo y de corazón, porque es para mejorar mi trabajo. Recuerden que yo no soy el mejor máster, chicas, pero pues ahí le hacemos, ¿no? Ahí le hacemos y tratamos de enseñar lo poco que sabemos. Y bueno, y aquí ya estamos haciendo la aplicación de los últimos cristales y ya mero les voy a enseñar el resultado final. Estoy utilizando, chicas, ahora el gel este de NA, pero la verdad, chicas, no me gustó mucho, la verdad. Deja un brillo bonito, una base como húmeda, brillo como húmedo, así como si estuviera mojada la uña. Es grueso, tiene bueno, o sea, es espeso el gel, pero la verdad no me gusta como que la brochita con lo que se aplica o así, porque a veces he hecho esmaltados y me queda el esmalte fuera de la uña, o sea, como que no me hallo más bien. Y no me gustó mucho lo que es la brocha.
Entonces, a continuación, chicas, el resultado final, esperando que les haya gustado. Recuerden que soy su amigo Divo Neos. Aquí andamos y no nos vamos. Y miren cómo quedó el Santa Claus después de que le puse algunos detalles más. Espero que les haya gustado bastante el Santa Claus. Si no es así, pues enséñenme sus trabajos y para poder yo agarrar también tips de ustedes mismas. Estoy como en Instagram como Divo Neos. Y bueno, pues ya qué más les puedo decir, chicas. Ya les narré todo el video. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos en el próximo video. ¡Chayito Valdés! I know.